Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos, mi camarada Trude y yo, una vez más, para retomar, para seguir con este bonito, para terminar probablemente, o darle una buena mordida a este libro, para seguir con la historia del Llano en Llamas. Perdónenme, no, sí, el Llano en Llamas. Y darle las gracias a ustedes, amigos, amigas, porque ya vamos a hacer a 200 seguidores. Ha sido un proceso interesante este proyecto, y de verdad me da mucho gusto ver cuando se suscriben, me da mucho gusto leer sus comentarios. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes y gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen posible este tipo de cosas. Por ahí hay un detalle con uno de los libros que se corta, ya lo estoy grabando de nuevo, y me disculpo un poco por la inconsistencia en la subida de videos de los últimos 15 días. Probablemente trato de subir por lo menos 3 o 4 videos a la semana para traer un buen libro o un buen ritmo lector. La verdad, estoy planeando mi exposición y tuve que ir a entregar, y bueno, es un desmadre eso de los museos. Los invito, voy a poner la información aquí en la pantalla en este momento. 5 de mayo en Acámbaro, en el municipio de Guanajuato, llamado Acámbaro. Un lugar muy importante, muy bonito para la historia de nuestro país. Básicamente fue donde hicieron generalísimo de las Américas al señor Miguel Hidalgo. Los invito, ahí nos vemos, para que vean lo que hago con las manos y no solo puedan ver lo que hago cuando leo. Sin más por el momento. ¡Cálmate tú, pendeja! Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no les importan, vamos a continuar con El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Muchas gracias por venir. Los TQM, les mando un beso. Pónganselo en donde ustedes quieran. Y continuamos donde nos quedamos. Justo Brambila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando de no hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía 2 años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo, pero siempre despierta. Solamente tenía un rato de sueño. Al amanecer, entonces se dormía como si se entregara a la muerte. Despertaba al salir el sol. Ahora, cuando Justo Brambila dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella comenzaba a abrir los ojos. Oyó la respiración de su hija y preguntó: ¿Dónde has estado anoche, Margarita? Y antes que comenzaran los gritos que acabarían por despertarla, Justo Brambila abandonó el cuarto en silencio. Eran las 6 de la mañana. Se dirigió al corral para abrirle el zaguán al viejo Esteban. Pensó también en subir el tapanco para deshacer la cama donde él y Margarita habían pasado la noche. Si el señor cura autorizara esto, yo no me casaría con ella, pero estoy seguro de que armaría un escándalo si se lo pido. Dirá que es un incesto y nos excomulgará a los dos. Más vale dejar las cosas en secreto. En eso iba pensando cuando se encontró al viejo Esteban peleándose con el becerro, metiendo sus manos como de alambre en el hocico del animal y dándole patadas en la cabeza. Parecía que el becerro ya estaba derrengado, porque restregaba sus patas en el suelo sin poder enderezarse. Corrió y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de puntapiés y gritándole cosas de las que él nunca conoció alcance. Después sintió que se le nublaba la cabeza y caía rebotando contra el empedrado del corral. Quiso levantarse y volvió a caer, y al tercer intento se quedó quieto. Una nublación negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos. No sentía dolor, solo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. El viejo Esteban se levantó, ya alto el sol. Se fue caminando a tientas, quejándose. No se supo cómo abrió la puerta y desechó a la calle. No se supo cómo llegó a su casa, llevando los ojos cerrados, dejando que el reguero de sangre por todo el camino. Llegó y se recostó en su catre y volvió a dormirse. Serían las 11 de la mañana cuando entró Margarita en el corral, buscando a Justo Brambila, llorando porque su madre le había dicho, después de mucho sermonearla, que era una prostituta. Encontró a Justo Brambila muerto. muerto, que dice que yo lo maté. Bien pudo ser, pero también pudo ser que él se haya muerto de coraje. Tenía muy mal genio, todo le parecía mal. Que estaban sucios los pesebres, que las pilas no tenían agua, que las vacas estaban reflacas, todo le parecía mal. Hasta que yo estuviera flaco no le gustaba, y cómo no iba a estar flaco, si apenas comía. Si me la pasaba en un puro viaje con las vacas, la llevaba a Jilipan, donde él había comprado un potrero de pasturas. Esperaba que comieran y luego me las traía de vuelta para llegar con ellas de madrugada, que yo parecía una eterna peregrinación. Y ahora, ya ve usted, me tienen detenido en la cárcel y que me van a juzgar la semana que entra porque criminé a don Justo. Yo no me acuerdo, pero bien pudo ser. Quizá los dos estábamos ciegos y no nos pudimos dar cuenta de que nos matábamos uno al otro. Bien pudo ser. La memoria a esta edad es mía. La memoria a esta edad mía es engañosa. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque se acaba con todas mis facultades. Ay, ya no pierdo mucho, ya que casi no me queda ninguna. Y en cuanto a mi alma, pues ahí también, a él se la encomiendo. Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces. De luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer. Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios, mientras velaban el cuerpo del difunto. Voces de mujeres cantaban en el semisueño de la noche. Salgan, 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 ánimas de penas, con voz de falsete. Y las campanas estuvieron doblando muerto toda la noche hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba. Talpa. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente, con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Zenzontla. Y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura, desenterrando los terrones de nuestras manos, con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte. Entonces no lloró, ni después, al regreso. Cuando nos vimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la escultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traía el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella. Pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría, acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí, como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo lo matamos, lo llevamos a Talpa para que se muriera. Y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así todo lo llevamos, empujándola entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y piernas. Cuando después de las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre, y sí una cosa amarilla como goma de copal, que destilaba agua espesa. Desde entonces, me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella, con su mirada, le curara sus llagas. Aunque sabía que Talpa estaba lejos, y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y del frío de las noches de marzo. Así y todo quería ir. La Virgencita le daría el remedio para aliviarse de aquellas cosas que nunca se sacaban, que nunca se secaban. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo de nuevo de nueva cuenta, como un campo recién llovido. Y ahí, frente a ella, se acabarían sus males. Nada le dolería, ni le volvería a doler más. Eso pensaba él. Y de eso nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. No tenía que acompañar a Tanilo, porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también. Yo tendría que acompañar a Tanilo, porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también, de todos modos, porque era su mujer. Tendría que ayudarlo llevándolo del brazo, sopesándolo a la ida y tal vez a la vuelta sobre sus hombros, mientras él arrastrara su esperanza. Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocí algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras al sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo. Ya conocí eso yo. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguiera cuidando. Y así era siempre, mientras él estuviera vivo. Y así sería siempre, mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy. Por eso no nos salvará del remordimiento, ni nos dará ninguna paz ya nunca. No podrá tranquilizarlo saber que Tanilo se hubiera muerto de todos modos porque ya le tocaba, y que nada hubiera servido a Talpa, tan allá, tan lejos. Pues casi seguro que se hubiera muerto igual aquí que allá, o quizás tantito después aquí que allá. Porque todo lo que se mortificó por el camino, y la sangre que perdió de más, y el coraje, y todo, todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron más pronto. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos a empujones, cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A tirones lo levantamos del suelo para que siguiera caminando, diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Está más cerca Talpa que Zenzontla, eso les decíamos, pero entonces Talpa todavía estaba lejos, más allá de muchos días. No. Lo que queríamos era que se muriera. No está por demás decir que eso era ya lo que queríamos desde antes de salir de Zenzontla y en cada una de las noches que pasamos en el camino de Talpa. Es algo que no podemos entender ahora, pero entonces era lo que queríamos. Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con locotes, después dejábamos que la ceniza oscureciera y la alumbrada, y luego buscábamos Natalia y yo la sombra de algo para escondernos a la luz del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo, fuera de los ojos de Tanilo y desaparecidos de la noche. En la soledad aquella nos empujaba uno al otro. A mí me ponía entre los brazos el cuerpo de Natalia, y a ella eso le servía de remedio. Sentía como si descansara, se olvidara de muchas cosas, y luego se quedaba adormecida, con el cuerpo sumido en un gran alivio. Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente, y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacían a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella, primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre. Así una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada. El viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo, a un lado del camino de Talpa, cuando llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como emponzoñado, lleno, por su dentro, de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos. Unas llagas así de grandes, que se abrían despacito, muy despacito, para luego dejar salir a borbotones un aire como de cosa echada a perder, que a todos nos tenía asustados. Pero ahora que está muerto, la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él, tal vez para que él vea, desde donde está, todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días. Era lo único que servía de él para ella, la cara de Tanilo, humedecida siempre por el sudor en que lo dejaba el esfuerzo para aguantar sus dolores. La sintió acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole con una voz apenitas que lo ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin, que ya no le molestaba ningún dolor. Ya no puedo estar contigo, Natalia. Ayúdame a estar contigo. Dice que eso le dijo. Acabábamos de salir de Talpa, de dejarlo ahí enterrado bien hondo, en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban antes los ojos, como si fueran charcos alumbrados por la luna, pero de pronto se destiñeron. Se le borró la mirada como si le hubiera revolcado la tierra, y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era el Tanilo de ella, que ella había cuidado mientras estuvo vivo, y lo había enterrado cuando tuvo que morirse. Tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde ahí, comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho, parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras, empujados por todos lados como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo, porque de la tierra se levantaba con el bullir de la gente, un polvo blanco como de maíz, que subía muy alto y volvía a caer, pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo. Así, a todas horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin nubes, solo el polvo, pero el polvo no da ninguna sombra. Tendríamos que esperar a la noche para descansar del sol y de aquella luz blanca del camino. Luego los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Zenzontla a mediados de febrero, y ahora que comenzábamos marzo, amanecía muy pronto. Apenas si cerrábamos los ojos al oscurecer, cuando nos volvía a despertar el sol, el mismo sol que parecía acabarse de poner hacía un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre una amontonadera de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apeletonados bajo el sol, retorciéndose entre la cerrazón del polvo que nos encerraba a todos en la misma vereda y los llevaba y nos llevaba como acorralados. Los ojos seguían la polvareda, daban en el polvo como si tropezara contra algo que no se podía traspasar, y el cielo, siempre gris, como una gran mancha gris y pesada que nos aplastaba a todos desde arriba. Solo a veces, cuando cruzábamos algún río, el polvo era más alto y más claro. Zambullíamos la cabeza acalenturada y renegrida en el agua verde, y por un momento de todos nosotros salía un humo azul, parecido al vapor que sale de la boca con el frío, pero poquito después desaparecíamos otra vez, entreverados en el polvo, cobijándonos de unos a los otros del sol, de aquel calor del sol repartido entre todos. Algún día llegará la noche, en eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos, después. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. En eso pensábamos Natalia y yo, y quizá también Tanilo, cuando íbamos por el camino real de Talpa, entre la procesión, queriendo llegar a los primeros hasta la Virgen, antes que se le acabaran los milagros. Pero Tanilo comenzó a ponerse más malo. Llegó un rato en el que ya no quería seguir. La carne de sus pies se había reventado, y por la reventazón, aquella empezó a salírsele la sangre. Lo cuidamos hasta que se puso bueno, pero así y todo, ya no quería seguir. Me quedaré aquí sentado un día o dos, y luego me volverás en Zenzontla. Eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Tanilo. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. Por eso, mientras Natalia le enjugaba los pies con aguardiente para que se le deshincharan, le daba ánimos. Le decía que solo la Virgen de Talpa lo curaría. Ella era la única que podía hacer que él se aliviara para siempre. Ella nada más. Había muchas otras vírgenes, pero solo la de Talpa era la buena. ¡Ay, cabrón! Eso, le decía Natalia. Y entonces Tanilo se ponía a llorar con lágrimas que hacían surco entre el sudor de su cara, y después se maldecía por haber sido malo. Natalia limpiaba los chorretes de lágrimas con su rebozo, y entre ella y yo lo levantábamos del suelo para que caminara otro rato más, antes de que llegara la noche. Así, a tirones, fue como llegamos con el a Talpa. Ya en los últimos días también nosotros nos sentíamos cansados. Natalia y yo sentíamos que se nos iba doblando el cuerpo cada vez más y más. Era como si algo nos detuviera y cargara un pesado bulto sobre nosotros. Tanilo se nos caía más seguido, y teníamos que levantarlo a veces y llevarlo sobre los hombros. Tal vez de eso estábamos como estábamos, con el cuerpo flojo y lleno de flojera para caminar. Pero la gente que iba ahí, junto a nosotros, nos hacía andar más a prisa. Por las noches aquel mundo desbocado se calmaba. Desperdigadas por todas partes brillaban las fogatas, y en derredor de la lumbre, La gente de la peregrinación rezaba el rosario, con los brazos en cruz, mirando hacia el cielo de Talpa, y se oía como el viento llevaba y traía aquel rumor, revolviéndolo hasta que hacer de él un solo mugido. Poco después, todo se quedaba quieto. A eso de la medianoche podía oírse que alguien cantaba muy lejos de nosotros. Luego se cerraban los ojos y se esperaba, sin dormir, a que amaneciera. Entramos a Talpa cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia, en cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal, colgadas como escapulario. Él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies, uno con otro, con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos. Y más tarde, en los últimos trechos del camino, cincó en la tierra, que así, andando sobre los huesos de sus rodillas, con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa, aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos. Aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaba en el aire, al pasar, un olor agrio como de animal muerto. Y cuando menos acordamos, lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta y ya estaba ahí, con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas, se acordó de cuando iba todos los años a Tolimán, en el novenario del Señor, y bailaba la noche entera hasta que sus huesos se aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó, y quiso revivir su antigua fuerza. Natalia y yo lo vimos así por un momento. Enseguida, lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos salpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes, de entre la furia de aquellos pies que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra, sin saber que algo se había caído en medio de ellos. A horcajadas, como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa, y Tanilo comenzó a rezar, y dejó que se le cayera una lágrima grande salida desde muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto. La luminaria de tantas velas prendidas que ahí había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando, con su vela apagada, rezando a gritos para oír que rezaba. Pero no le valió. Se murió de todos modos. Desde nuestros corazones sale para ella una súplica igual envuelta en dolor. Muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos, ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra Madre que no quiere saber nada de nuestros pecados, que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos en sus brazos, para que no nos lastime la vida. Está aquí, junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma, y de nuestro cuerpo aguatado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor, porque está hecha de sacrificios. Eso decía el señor cura, desde allá arriba del púlpito, y después, que dejó de hablar, la gente se soltó rezando toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de muchas avispas, espantadas por el humo. Pero Tanilo ya no oyó lo que había dicho el señor cura. Se había quedado quieto, con la cabeza recargada en sus rodillas, y cuando Natalia lo movió para que se levantara, ya estaba muerto. Afuera se oía el ruido de las danzas, los tambores y la chirimía, el repique de las campanas. Y entonces fue cuando me dio a mí tristeza ver tantas cosas vivas, ver a la Virgen ahí mero, frente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver, por el otro lado, a Tanilo, como si fuera un estorbo. Me dio tristeza. Pero nosotros lo llevamos ahí para que se muriera. Eso es lo que no se me olvida. Ahora estamos los dos en Zenzontla. Hemos vuelto sin él. Y la madre de Natalia no ha preguntado nada. Ni qué hice con mi hermano Tanilo, ni nada. Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha contado de esta manera todo lo que pasó. Y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos llegado a ninguna parte. Que estamos aquí de paso. No sé para dónde, pero tendremos que seguir. Porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. Quizás te empecemos a tenernos miedo uno al otro. Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de Talpa, tal vez quiera decir eso. Tal vez los dos tenemos muy de cerca el cuerpo de Tanilo, tendido en el petate enrollado, lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que zumbaban como si fuera un gran ronquido que saliera de la boca de él, de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, y que parecía querer respirar todavía sin encontrar resuello, de aquel Tanilo a quien ya nada le dolía, pero que estaba como dolorido, con las manos y los pies engarruñados, y los ojos muy abiertos, como mirando su propia muerte. Y por aquí, y por allá, todas sus llagas goteando un agua amarilla, llena de aquel olor que se derramaba por todos lados y se sentía en la boca, como si se estuviera saboreando una miel espesa y amarga que se derretía en la sangre de uno a cada bocanada de aire. Es de esto, de lo que quizá nos acordemos aquí, más seguido, de aquel Tanilo que a nosotros enterramos en el campo santo de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras en la cima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Qué cosas, oye. Macario. Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto, y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño, y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la palcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, pero a todo esto es mi madre la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear la leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos dos montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer, y entonces son para mí los dos montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre, y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que me coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Ahí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarrará mis manos, pero dice que porque dizque luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nomás por nomás. Yo no me acuerdo, pero a todo esto es mi madrina la que dice lo que yo hago, y ella nunca anda con mentiras. Cuando me llama a comer es para darme mi parte de comida, y no como otra gente que me invitaba a comer con ellos y luego que me les acercaba me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien, por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo, por eso la quiero. La leche de Felipa es dulce como las flores de obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida, pero no es igual de buena que la leche de Felipa. Ahora, ya hace mucho tiempo que no me da de chupar de los bultos esos que ella tiene, donde tenemos solamente las costillas y donde le sale sabiendo sacarla, una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. Felipa iba antes todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y muy caliente, que se dejaba venir en chorros por la lengua. Muchas veces he comido flores de obelisco para entretener el hambre, y la leche de Felipa era de ese sabor. Solo que a mí me gustaba más porque al mismo tiempo que me pasaba los tragos, Felipa me hacía cosquillas por todas partes. Luego sucedía que casi siempre se quedaba dormida junto a mí, hasta la madrugada, y eso me servía de mucho, porque yo no me apuraba del frío, de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría solo ahí, en alguna noche. A veces no le tengo tanto miedo al infierno, pero a veces sí. Luego me gusta darme mis buenos sustos con eso de que me voy a ir al infierno cualquier día de estos, por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que me encuentre. Pero viene Felipa y me espanta mis miedos. Me hace cosquillas con sus manos, como ella sabe hacerlo, y me ataja el miedo de ese que tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida. Felipa dice, cuando tiene ganas de estar conmigo, que ella le contará al Señor todos mis pecados, que irá al cielo muy pronto y platicará con Él, pidiéndole que me perdone toda la mucha mala maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo. Y Él le dirá que me perdone, para que yo no me preocupe más. Por eso se confiesa todos los días. No porque ella sea mala, sino porque yo estoy repleto por dentro de demonios, y tiene que sacarme esos chamucos del cuerpo confesándose por mí todos los días. Todas las tardes de todos los días, por toda la vida ella me hará ese favor. Eso dice Felipa. Por eso yo la quiero tanto. Sin embargo, lo de tener la cabeza así de dura es la gran cosa. Uno se da de topes contra los pilares del corredor, horas enteras, y la cabeza no se hace nada, aguanta sin quebrarse. Y uno da de topes contra el suelo, primero despacito, después más recio, y aquello suena como un tambor, igual que el tambor que anda con la chirimía, cuando viene la chirimía a la función del Señor. Y entonces uno está en la iglesia, amarrado a la madrina, oyendo afuera el tuntum del tambor. Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Pero lo que yo quiero es oír el tambor. Eso es lo que ella debería de saber. Oírlo como cuando uno está en la iglesia, esperando salir pronto a la calle para ver cómo es que aquel tambor se oye de tan lejos, hasta lo hondo de la iglesia, por encima de las condenaciones del señor cura. El camino de las cosas buenas está lleno de luz, el camino de las cosas malas es oscuro. Eso dice el señor cura. Yo me levanto y salgo de mi cuarto cuando todavía está a oscuras. Barro la calle y me meto otra vez a mi cuarto, antes de que me agarre la luz del día. En la calle suceden cosas, sobra quien lo descalabra, pedradas apenas lo ven a uno. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes. Y luego hay que remendar la camisa, o esperar muchos días a que se remienden las rajaduras de la cara o de las rodillas, y aguantar otra vez que le amarren a uno las manos, porque si no, ellas corren a arrancar la costra del remiendo, y vuelve a salir el chorro de sangre. Ora, que la sangre también tiene buen sabor, aunque eso sí, no se parece al sabor de la leche de Felipa. Yo por eso, para que no me apedreen, me vivo siempre metido en mi casa. Enseguida que me dan de comer me encierro en mi cuarto y atranco bien la puerta para que no den conmigo los pecados mirando aquello que está a oscuras. Y ni siquiera prendo el locote para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas. Ahora me estoy quietecito, me acuesto sobre mis costales y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus patas rasposas por mi pescuezo, le doy un manotazo y la aplasto. Pero no prendo el locote. No vaya a suceder que me encuentren desprevenidos los pecados por andar con el locote prendido buscando todas las cucarachas que se meten por debajo de mi cobija. Las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las destripa. Los grillos no sé si truenan, los grillos nunca los mato. Felipa dice que los grillos hacen ruido siempre, sin pararse a respirar, para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. El día que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Además, a mí me gusta mucho estarme con la oreja parada oyendo el ruido de los grillos. En mi cuarto hay muchos, tal vez haya más grillos que cucarachas, aquí, entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto. También hay alacranes, cada rato se dejan caer del techo, y uno tiene que esperar sin resorrear a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo, porque si algún brazo se mueve o empiezan a temblarle a uno los huesos, se siente enseguida el ardor del piquete. Eso duele. A Felipa le picó una vez en una nalga. Se puso a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder su nalga. Yo le unté saliva. Toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella. Y hubo un rato cuando vi que no se aliviaba con mi remedio, en el que también le ayudé a llorar con mis ojos, todo lo que pude. De cualquier modo, yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera en la calle, llamando la atención de los amantes de aporrear gente. Aquí nadie me hace nada. Mi madrina no me regaña porque me vea comiéndome las flores de su obelisco, o sus arayanes, o sus granadas. Ella sabe lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ella sabe que no se me acaba el hambre, que no me ajusta ninguna comida para llenar mis tripas, aunque a cada rato ande pellizcando aquí y allá cosas de comer. Ella sabe que me como el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos y el maíz seco que le doy a los puercos flacos. Así que ella ya sabe con cuánta hambre ando desde que me amanece hasta que me anochece. Y mientras encuentre de comer aquí en esta casa, aquí me estaré, porque yo creo que el día en que deje de comer me voy a morir, y entonces me iré con toda seguridad derechito al infierno. Y de ahí ya no me sacará nadie, ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo, ni el escapulario que me regaló mi madrina y que traigo enredado en el pescuezo. Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas, y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tardan más en salir, puede suceder que me duermo. Y luego ya no habrá modo de matarlas. Y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar, y se le llenará de coraje. Y entonces le pedirá a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que manda a los diablos por mí, para que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito, sin pasar ni siquiera por el purgatorio. Y yo no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá, que es ahí donde están. Mejor seguiré platicando. De lo que más ganas tengo es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipe, aquella leche buena y dulce como la miel que le sale por debajo de las flores del obelisco. ¿Cómo los ven? Está medio interesante si piensas el contexto social, ¿no? Si pensamos en que Felipa era la nana, ¿no? Y qué pasaría, ¿no?, si hoy en esta economía una nana se mete a dormir con un chico huérfano, ¿no?, o al revés. Entonces, hablemos de la temporalidad de las cosas. El llano en llamas. Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Corrido popular. ¡Viva Petronilo Flores! El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo, por un rato. El viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales. Enseguida, saliendo de ella misma, otro grito torció por el recodo de la barranca, volvió a rebotar en los paradones y llegó con toda fuerza junto a nosotros. ¡Viva mi general Petronilo Flores! Nosotros nos miramos. La perra se levantó despacio, quitó el cartucho a la carga de su carabina y se lo guardó en la bolsa de la camisa. Después, se arrimó donde estaban los cuatro y les dijo: síganme, muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos. Los cuatro hermanos Benavides se fueron detrás de él, agachados solamente. Agachados. Solamente la perra iba bien tieso, asomando la mitad de su cuerpo flaco por encima de la cerca. Nosotros seguimos ahí, sin movernos. Estamos alineados al pie del lienzo, tirados pata para arriba, panza para arriba, como iguanas calentándose al sol. La cerca de piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas, y ellos, la perra y los cuatro, iban también culebreando como si fueran con los pies trabados. Así los vimos perderse de nuestros ojos. Luego volvimos la cara para ver otra vez hacia arriba. Miramos las ramas bajas de los amoles que nos daban tantita sombra. Olía a eso, a sombra recalentada por el sol. a moles podridos. Sentía el sueño del mediodía. La boruca que venía desde allá abajo se salía cada rato de la barranca y nos sacudía el cuerpo para que no nos durmiéramos. Y aunque queríamos oír, parando bien la oreja, solo nos llegaba la borruca, un remolino de murmullos, como si se estuviera oyendo de muy lejos el rumor que hacen las carretas al pasar por un callejón pedregoso. De repente sonó un tiro, lo repentino de la barranca, como si estuviera derrumbándose. Eso hizo que las cosas despertaran. Volaron los totochilos, esos pájaros colorados que habíamos estado viendo jugar entre los amoles. Enseguida, las chicharras, que se habían dormido a ras del mediodía, también despertaron llenando la tierra de rechinidos. —¿Qué fue? —preguntó Pedro Zamora, todavía medio amodorrado por la siesta. Entonces, el chihuila se levantó, y arrastrando su carabina como si fuera un leño, se encaminó detrás de los que se habían ido. —Fue a ver qué fue lo que fue —dijo, perdiéndose también, como los otros. —Voy a ver qué fue lo que fue —dijo, perdiéndose también entre los otros. El chirriar de las chicharras aumentó de tal modo que nos dejó sordos, y no nos dimos cuenta de la hora en que ellos aparecieron por ahí. Cuando menos acordamos, aquí estaban ya, mero enfrente de nosotros, todos desguarnecidos, parecían ir de paso, ajuareados para otros apuros, y no para este de ahorita. Nos dimos la vuelta y los miramos por la mira de las torneras. Pasaron los primeros, luego los segundos, y otros más con el cuerpo echado para adelante, jorobados de sueño. Les relumbraba la cara de sudor, como si lo hubieran zambullido en el agua al pasar por el arroyo. Siguieron pasando. Luego la señal. Se oyó un chiflido largo y comenzó la tracatera allá lejos, por donde se había ido la perra. Luego siguió aquí. Fue fácil. Casi tapaban el agujero de las troneras con su bulto, de modo que aquello era como tirarles a boca de jarro y hacerles pegar tamaño respingo de la vida a la muerte sin que apenas se dieran cuenta. Pero esto duró muy poquito, si acaso la primera y la segunda descarga. Pronto quedó vacío el hueco de la tronera, por donde, asomándose uno, solo se veía a los que estaban acostados en mitad del camino, medio torcidos, como si alguien los hubiera venido a tirar ahí. Los vivos desaparecieron, después volvieron a aparecer, pero por lo pronto ya no estaban ahí. Para la siguiente descarga tuvimos que esperar. Alguno de nosotros gritó: —¡Viva Pedro Zamora! Del otro lado respondieron, casi en secreto: —¡Sálvame, patroncito, sálvame! ¡Santo niño de Atocha, socórreme! Pasaron los pájaros. Bandadas de tordos cruzaron por encima de nosotros hacia los cerros. La tercera descarga nos llegó por atrás. Brotó de ellos, haciéndonos brincar hasta el otro lado de la cerca, hasta más allá de los muertos que nosotros habíamos matado. Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas. Pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de chapulines, y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de alguno de nosotros, que se quebraba como con un crujido de huesos. Corrimos, llegamos al borde de la barranca y nos dejamos descolgar por ahí como si nos desempeñáramos. Ellos siguieron disparando todavía después que habíamos subido hasta el otro lado, a gatas, como tejones espantados por la lumbre. —¡Viva mi general Petronilo Flores, hijos de la Talpa, el cual! —nos gritaron otra vez, y el grito se fue, rebotando como el trueno de una tormenta, barranca abajo. Nos quedamos atrapados, detrás de unas piedras grandes y boludas, todavía resollando fuerte por la carrera. Solamente mirábamos a Pedro Zamora, preguntándole con los ojos qué era lo que nos había pasado, pero él también nos miraba sin decirnos nada. Era como si se nos hubiera acabado el habla a todos, o como si la lengua se nos hubiera hecho bola, como la de los pericos, y nos costara trabajo soltarla para que dijera algo. Pedro Zamora nos seguía mirando. Estaba haciendo sus cuentas con los ojos, con aquellos ojos que él tenía, todos enrojecidos, como si los trajera siempre desvelados. Nos contaba de uno en uno. Sabía ya cuántos éramos los que estábamos ahí, pero parecía no estar seguro todavía. Por eso nos repasaba una vez y otra y otra. Faltaban algunos, 11 o 12, sin contar a la perra y al coahuila, y al chihuila, y a los que se habían arrendado con ellos. El chihuila bien pudiera ser que estuviera horqueteado arriba de alguna mole, acostado sobre su retrocarga, aguardando a que se fueran los federales. Los joseses, los dos hijos de la perra, fueron los primeros en levantar la cabeza, luego el cuerpo. Por fin caminaron de un lado, y al otro, esperando a que Pedro Zamora les dijera algo. Y dijo: otro agarre como este y nos acaban. Enseguida, atragantándose como si se tragara un buche de coraje, le gritó a los joseses: ya sé que falta su padre, pero aguántense, aguántense tantito, iremos por él. Una vara disparada de allá hizo volar una palvada de tilios de la ladera de enfrente. Los pájaros cayeron sobre la barranca y revolotearon hasta cerca de nosotros. Luego, al vernos, se asustaron. Dieron media vuelta relumbrando contra el sol y se volvieron a llenar de gritos los árboles de la ladera de enfrente. Los joseses volvieron al lugar de antes y se acuclillaron en silencio. Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a pasar la noche, llegó el Chihuila, acompañado de uno de los cuatro. Nos dijeron que venían de allá abajo, de la piedra lisa, pero no supieron decirnos si ya se habían retirado los federales. Lo cierto es que todo parecía estar en calma. De vez en cuando se oían los aullidos de los coyotes. —¡Epa, tú pichón! —me dijo Pedro Zamora—. Te voy a dar la encomienda de que vayas con los joseses hasta la piedra lisa y vayan a ver qué le pasó a la perra. Si está muerto, pues entiérrenlo y hagan lo mismo con los otros. A los heridos, déjenlos encima de algo para que los vean los guachos, pero no se traigan a nadie. Eso haremos. Y nos fuimos. Los coyotes... Ay, caray, perdón. Los coyotes se vieron más cerquita cuando llegamos al corral donde habíamos encerrado la caballada. Ya no había caballos, solo estaba un burro trasijado que ya vivía ahí desde antes que nosotros viniéramos. De seguro los federales habían cargado con los caballos. Encontramos al resto de los cuatro, detrásito de unos matojos, los tres juntos, caramados uno encima del otro como si los hubieran apilado ahí. Les alzamos la cabeza y se las angoloteamos un poquito para ver si alguno daba todavía señales, pero no, ya estaban bien difuntos. En el aguaje estaba otro de los nuestros, con las costillas de fuera como si los hubieran macheteado, y otro recorriendo el lienzo de arriba abajo. Encontramos uno aquí y otro más allá, casi todos con la cara renegrida. A estos los remataron. No tienen ni qué, dijo uno de los joseses. Nos pusimos a buscar a la perra, a no hacer caso de ningún otro, sino de encontrar a la mentada perra. No dimos con él. Se lo han de haber llevado, pensamos. Se lo han de haber llevado para enseñárselo al gobierno. Pero aún así, seguimos buscando por todas partes. Entre el rastrojo, los coyotes seguían aullando. Siguieron aullando todas las noches. Poco después, en el armería, al ir pasando el río, nos volvimos a encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante haciendo galopar aquel macho barcino y chaparrito que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de él, nosotros, en manada, agachados sobre el pescuezo de los caballos. De todos modos, la matazón fue grande. No me di cuenta, de pronto, porque me hundí en el río debajo de mi caballo muerto. Y la corriente nos arrastró a los dos, lejos hasta un remanso bajito de agua y lleno de arena. Aquel fue el último agarre que tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos, para decir mejor las cosas. Ya teníamos algún tiempo sin pelear, solo de andar huyendo en el bulto. Por eso resolvimos remontarnos los pocos que quedamos, echándonos al cerro para escondernos de la persecución. Y acabamos por ser unos grupitos tan raros que ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando: ahí vienen los de Zamora. Había vuelto la paz al Llano Grande. Pero no por mucho. Hace cosa de 8 meses que estábamos escondidos en el escondrijo del cañón del Toncín. Ahí, donde el río Armería se encajona durante muchas horas para dejarse caer sobre la costa. Esperábamos dejar pasar los años, para luego volver al mundo, cuando ya nadie se acordara de nosotros. Habíamos comenzado a criar gallinas, y de vez en cuando subíamos a la sierra en busca de venados. Éramos 5. Casi 4 porque a alguno de los joseses se le había gangrenado una pierna por el balazo que le dieron abajito de la nalga, allá, cuando nos balacearon por detrás. Estábamos ahí, empezando a sentir que ya no servíamos para nada, y de no saber que nos colgarían a todos, hubiéramos ido a pacificarnos. Pero en eso, apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que le hacía los recados y las cartas a Pedro Zamora. Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el pitido del cuerno. Venía muy lejos por el rumbo del llano. Pasando un rato volvió a oírse. Era como el bramido de un toro, primero agudo, luego ronco, y luego otra vez agudo. El eco lo alargaba cada vez más y más, y lo traía aquí cerca, hasta que el ronroneo del río lo apagaba. Y ya estaba para salir el sol, cuando el tal Alcalá se dejó ver asomándose por entre los sabinos. Traía terciadas dos carrilleras con cartuchos del 44, y en las ancas de su caballo venía atravesado un montón de rifles como si fuera una maleta. Se apeó el macho, repartió las carabinas y volvió a hacer la maleta con las que le sobraban. Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana, pónganse listos para salir a San Buenaventura. Ahí los está guardando Pedro Zamora. Y mientras, yo voy un poquito más abajo a buscar a los anates. Luego volveré. Al día siguiente volvió. Ya atardecía. Y sí, con él venían los anates. Se les veía la cara prieta entre el pardear de la tarde. También venían otros tres que no conocíamos. En el camino conseguiremos caballo, nos dijo, y lo seguí. Desde mucho antes de llegar a San Buenaventura nos dimos cuenta que los ranchos estaban ardiendo. De las trojes de la hacienda se alzaba más alta la llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispitas volaban y se hacían una rosca en la oscuridad del cielo, formando grandes nubes alumbradas. Seguimos caminando de frente, encandilados por la luminaria de San Buenaventura, como si algo nos dijera que nuestro trabajo era estar ahí, para acabar con lo que quedara. Pero no habíamos alcanzado a llegar cuando encontramos a los primeros de a caballo que venían al trote, con la soga morreada en la cabeza de la silla, tirando, uno de hombres pialados que, en ratos, todavía caminaban sobre sus manos, y otros de hombres a los que ya se le habían caído las manos y traían descolgada la cabeza. Los miramos pasar. Más atrás venían Pedro Zamora y mucha gente de a caballo. Mucha más gente que nunca. Nos dio gusto. Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra vez, como en los tiempos buenos, como al principio, cuando nos habíamos levantado de la tierra, como guizapoles maduros aventados por el viento, para llenar de terror a todos los alrededores del llano. Hubo un tiempo que así fue. Y ahora parecía volver. Desde ahí nos encaminamos hacia San Pedro, le prendimos fuego y luego emprendimos rumbo al Petacal. Era la época en la que el maíz ya estaba por piscarse y las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones que soplan por este tiempo sobre el llano, así que se veía muy bonito ver caminar el fuego en los potreros, ver hecho una pura brasa casi todo el llano en la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba, aquel humo oloroso a carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales. Y entre el humo íbamos saliendo nosotros, como espantajos, con la cara tiznada, arreando ganado de aquí y de allá, para juntarlo en algún lugar y quitarle el pellejo. Ese era ahora nuestro negocio, los cueros de ganado. Porque como nos dijo Pedro Zamora, esta revolución la vamos a hacer con el dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta revolución que estamos haciendo. Y aunque no tenemos por ahorita ninguna bandera por qué pelear, debemos apurarnos a montar dinero, para que cuando vengan las tropas del gobierno, vean que somos poderosos. Eso nos dijo. Y cuando al fin volvieron las tropas, se soltaron matándonos otra vez, como antes, aunque no con la misma facilidad. Ahora se veía leguas que nos tenían miedo. Pero nosotros también les teníamos miedo. Era de verse cómo se nos atoraban los huevos en el pescuezo, con solo oír el ruido que hacían sus guarniciones, las pezuñas de sus caballos al golpear las piedras de algún camino, donde estábamos esperando para tenderles una emboscada. Al verlos pasar, casi sentíamos que nos miraban de reojo, como diciendo, ya los venteamos, nada más nos estamos haciendo disimulados. Y así parecía ser, porque de buenas a primeras se echaban sobre el suelo, afortunados detrás de sus caballos, y nos resistían ahí, hasta que otros nos iban cercando poquito a poco, agarrándonos como gallinas acorraladas. Desde entonces supimos que ese paso no íbamos a durar mucho, aunque éramos muchos. Y es que ya no se trataba de aquella gente del general urbano, que nos habían echado al principio y se asustaban a puros gritos y sombrerazos. Aquellos hombres, sacados a la fuerza de sus ranchos para que nos combatieran, que solo cuando nos veían poquitos iban sobre nosotros. Esos ya se habían acabado. Después vinieron otros, pero estos últimos eran peores. Ahora era un tal Olachea, con gente aguantadora y entrona, con alteños traídos desde Teocaltiche, perdónenme, Teocaltiche, revueltos con indios tepehuanes, unos indios mechudos, acostumbrados a no comer en muchos días, y que a veces se estaban horas enteras espiándolo a uno con el ojo fijo y sin parpadear, esperando a que uno asomara la cabeza para dejar ir derechito a uno una de esas balas largas del 30-30 que quebraban el espinazo como si se rompiera una rama podrida. No tiene ni qué, era más fácil caer sobre los ranchos en lugar de estar emboscando a las tropas del gobierno. Por eso nos desperdigamos, y con un puñito aquí y otro más allá hicimos más perjuicios que nunca, siempre a la carrera, pegando la patada y corriendo como mulas brutas. Y así, mientras en las faldas del volcán se estaban quemando los ranchos del Jamín, otros bajábamos de repente sobre los destacamentos, arrastrando ramas de huizache y haciendo creer a la gente que éramos muchos, escondidos entre la polvareda y la gritería que armábamos. Los soldados mejor se quedaban quietos, esperando. Estuvieron un tiempo yendo de un lado para otro, y ahora iban para ir adelante, y ahora para atrás, como atarantados. Y desde aquí se veían las fogatas en la sierra, grandes incendios como si estuvieran quemando los desmontes. Desde aquí veíamos arder día y noche las cuadrillas de los ranchos, y a veces algunos pueblos más grandes, como Tuasimalpa y Sopotlán, que iluminaban la noche. Y los hombres de Olachea salían para allá, forzando la marcha, pero cuando llegaban comenzaba a arder Totolimispa, muy acá, muy atrás de ellos. Era bonito ver aquello, salir de pronto de la maraña de los Tepe-Mezquites, cuando ya los soldados se iban con sus ganas de pelear, y verlos atravesar el llano vacío, sin enemigo al frente, como si zambulleran en el agua honda y sin fondo, que era aquella gran herradura del llano, encerrada entre las montañas. Quemamos el cuastecomate y jugamos allí a los toros. A Pedro Zamora le gustaba mucho ese juego del toro. Los federales se habían ido por el rumbo de Autlán, en busca de un lugar que le dicen La Purificación, donde según ellos estaba la nidada de los vendidos de donde habíamos salido. Nosotros se fueron y nos dejaron solos en el cuastecomate. Ahí hubo modo de jugar al toro. Se les habían quedado olvidados 8 soldados, además del administrador y del caporal de la hacienda. Fueron 2 días de toros. Tuvimos que hacer un corralito redondo como esos que se usan para encerrar chivas, para que sirviera de plaza, y nosotros nos sentamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en cuanto veían el verduguillo con el que los quería cornear Pedro Zamora. Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde, los otros 2 para la otra, y el que costó más trabajo fue aquel caporal flaco y largo como garrocha de otate, que escurría el bulto solo con ladearse un poquito. En cambio, el administrador se murió luego. Estaba chaparrito y ovachón, y no usó ninguna maña para sacarle el cuerpo al verduguillo. Se murió muy callado, casi sin moverse, y como si él mismo hubiera querido desartarse. Pero el caporal sí costó trabajo. Pedro Zamora les había prestado una cobija a cada uno, y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido también de los verduguillos como aquella pesada y gruesa cobija. Pues en cuanto supo a qué atenerse, se dedicó. Ay, disculparán a mi vecino. Se dedicó a zangolotear la cobija contra el verduguillo, que se le dejaba ir derecho, y así lo capoteó hasta cansar a Pedro Zamora. Se le veía a las claras lo cansado que ya estaba de andar correteando al caporal, sin poder darle sino unos cuantos pespuntes, y perdió la paciencia. Dejó las cosas como estaban, y de repente, en lugar de tirar derecho como lo hacen los toros, le buscó al del cuastecomate las costillas con el verduguillo, haciéndole un lado la cobija con la otra mano. El caporal pareció no darse cuenta de lo que había pasado, porque todavía anduvo un buen rato sacudiendo la frazada de arriba abajo como si estuviera espantando las avispas. Solo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura dejó de moverse. Se asustó, trató de taparse con los dedos el agujero que se había hecho en las costillas, por donde le salía un solo chorro a la cosa aquella colorada que le hacía ponerse más descolorido. Luego se quedó tirado en medio del corral, mirándonos a todos, y así se estuvo hasta que lo colgamos, porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse. Desde entonces, Pedro Zamora jugó al toro más seguido, mientras que hubo modo. Por ese tiempo, casi todos éramos abajeños, desde Pedro Zamora para abajo. Después se nos juntó gente de otras partes, los indios güeros de Zacualco, los sanconzontes y con caras como de requesón, y aquellos otros de la tierra fría que se decían de Mazamitla, y que siempre andan enzarapados como si a todas horas estuvieran cayendo las aguas nieves. A estos últimos se les quitaba el hambre con el calor, y por eso Pedro Zamora los mandó a cuidar el puerto de los volcanes, allá arriba, donde no había sino pura arena y rocas lavadas por el viento. Pero los indios güeros pronto se encariñaron con Pedro Zamora y no se quisieron separar de él. Iban siempre pegaditos a él, haciéndole sombra y todos los mandados que él quería que hicieran. A veces hasta se robaban a las mejores muchachas que había en los pueblos para que él se encargara de ellas. Me acuerdo muy bien de todo, de las noches que pasábamos en la sierra, caminando sin hacer ruido, con muchas ganas de dormir, cuando yo las tropas nos seguían de muy cerquita el rastro. Todavía veo a Pedro Zamora con su cobija solferina enrollada en los hombros, cuidando que ninguno se quedara rezagado. ¡Epa tú, Pitacio! Métele espuelas a ese caballo. Y usted no se me duerma, Recendis, que lo necesito para platicar. Sí, él nos cuidaba. Íbamos caminando en medio de la noche con los ojos aturdidos de sueño y con la idea ida. Pero él, que nos conocía a todos, nos hablaba para que levantáramos la cabeza. Sentíamos aquellos ojos bien abiertos del que no dormía y que estaban acostumbrados a ver de noche y a conocernos en lo oscuro. Nos contaba a todos, de uno en uno, como con quien está contando dinero. Luego se iba a nuestro lado, oíamos las pisadas de su caballo y sabíamos que sus ojos estaban siempre alertas. Por eso todos, sin quejarnos del frío ni del sueño que hacía, callados, lo seguíamos, como si estuviéramos ciegos. Y eso va a ser todo por hoy, amigos, amigas y todo lo que está en medio. De verdad me parece una manera impresionante la que tiene mi amigo Juan Rulfo de platicar, ¿no? De narrarnos las cosas. Estamos ya por terminar el libro, definitivamente. Vamos en Macario. Bueno, no, vamos en el Llano en Llamas. Y nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos. Pero no son tan largos. Entonces, yo una vez más les quiero dar gracias a todos ustedes por ser parte de este proyecto. Si llegaste hasta este punto, regálanos un like, un dislike, un comentario. Después de este, me voy a tomar un par de días para organizar la semana y retomamos la próxima semana con nuestra programación habitual. Yo creo que vamos a mantener el ritmo de un día sí y un día no para que me dé tiempo de hacer las cosas. Y voy a volver a subir la visión de los vencidos, que tiene unos problemas ahí como que se entrecorta. También detecté que está en el del último brindis de Don Porfirio, pasa un poquito lo mismo, pero ese me voy a tomar un tiempo más para volverlo a leer, la verdad, porque la segunda parte del libro ya me dio mucha flojera. Como que tiene una narrativa interesante al principio, pero al último ya no, pero bueno, esos son otros temas. Y nos vemos pronto, después de acabar este libro, para platicar y reseñar esta bonita parte que fue, o que es, Pedro Páramo y el Llano en Llamas, de Editorial Planeta, por Juan Rulfo. Sin mal por el momento, les doy las gracias a ustedes. Trudy y yo, su amigo Barbitas, nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Y acuérdense que la cultura se comparte, se reparte y se presume. Muchas gracias por venir. Nos vemos a la próxima.